Gracias, Carolina. Gracias al compañero Francis y gracias a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. También a la gente que nos sigue a través de cada una de las redes sociales. Miren, en mis días de vacaciones, honestamente estuve totalmente desconectado de lo que tiene que ver con el ámbito noticioso, porque quise, verdad, descargar un poquitico esa carga, valga la redundancia, del día a día, de la lectura de informaciones, de la carga de Twitter y todo lo demás. Sin embargo, al reintegrarme al programa me obligó eso, ¿verdad?, en el día de ayer a hacer una retrospectiva de todo lo que había acontecido en la República Dominicana y en el mundo. Con relación al tema haitiano, hoy no voy a hablar de eso porque yo quiero traer primero la parte histórica. Y le prometo al equipo técnico que está aquí y a la gente que nos ve, será entre el, posiblemente lo haga mañana, lo que tiene que ver con la realidad histórica desde nuestro punto de vista del conflicto dominico-haitiano. Pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Le prometo a la gente traerle datos de las causas que generaron esos conflictos por allá en 1800. Por otro lado, y yo tengo aquí un libro que me recomendó, o que recomendó, ¿verdad?, en una maestría, el profesor Ricardo Nieves, que aquí es una persona con mucha trayectoria, una persona, es un templo de moralidad hasta ahora aquí en la República Dominicana, y a mí me gusta siempre seguir las observaciones que hacen los que saben más que uno. Él nos recomendó este libro de Gilles Lapovetsky, se llama La Era del Vacío. Sí. Y como yo soy, no retengo mucho en la memoria de manera constante, siempre hago levantamientos, ¿verdad?, dentro de los libros. Y aquí, ¿qué yo encuentro? Encuentro una frase que dice, él plantea, el autor, que hay una apatía de las personas de las cosas que suceden a lo general. Es decir, que me importa poco lo que le suceda al camarógrafo siempre y cuando yo esté bien. Él habla de la personalización de la sociedad. Y dice él aquí, miren, en esta frase muy interesante, la apatía responde a ese conjunto de informaciones a su velocidad de rotación, que tan pronto como han sido registradas, ese acontecimiento se olvida, expulsado por otros más espectaculares. Voy a explicar eso. Hoy sucede un hecho importante, pero ¿qué resulta? Mañana sucede otro que es más espectacular, que llama más la atención, y el de hoy se olvida. Sin embargo, por eso yo le decía a la gente, y por eso le digo a la gente, aquel que había guardado durante estos días su agenda, búsquela, porque vamos a anotar día a día lo que sucede para poder volver en el tiempo. Porque si usted no anota, si usted no anota los acontecimientos importantes, las fechas importantes se le olvidan, y en el tiempo no puede hacer un análisis histórico de eso. Por eso es que ustedes ven que hay gente que hoy están hablando de un problema y ya mañana están hablando de otro y se olvidaron de aquel, no sabiendo que es una secuencia y que si usted no se va al fondo de la cosa, no va a poder entenderlo. Por eso es que hay que ir al principio, pero el principio tiene que estar escrito, o bien guardado en la memoria, y la memoria puede que falle. Partiendo de esto, yo quiero que volvamos al pasado. Y desde ahora quiero advertir que con nuestros comentarios, ¿qué nosotros buscamos? Una mejor sociedad. Buscamos una mejor sociedad, pero esa sociedad la vamos a construir, o vamos a intentar construirla en función de la transparencia y la objetividad. En una ocasión, leía yo a Gabriel García Márquez en su obra El General en su Laberinto, que es donde él narra la historia de Simón Bolívar, el libertador de América del Sur, que no solamente de Venezuela, sino de toda América del Sur. Y entonces narra Gabriel García Márquez que en un momento, estando Simón Bolívar, ¿verdad?, con su ejército, viene uno del ejército y le dice: general, ya tenemos la independencia, ahora, ¿qué hacemos con ella? O sea, molesto porque ya habían ganado la guerra y seguían peleando. Y dice: ¿pero qué es esto? Y va y le dice: general, dígame, ya ganamos la guerra, tenemos la independencia, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos peleando?
Entonces le dice el general, estoy citando a Gabriel García Márquez, bueno, es que la independencia era una simple cuestión de ganar la guerra. Faltan más sacrificios, o faltan sacrificios. Y dice el que le está reclamando, que es un alto militar, pero sacrificio es lo que nosotros hemos hecho. Estamos cansados. Y le dice el general Simón Bolívar, pero es que faltan más sacrificios. Entonces, con esto quiero decir que a la sociedad le faltan más sacrificios, pero esos sacrificios tienen que ser en función de conseguir algo real, no del engaño. Vamos entonces a aterrizar el comentario. Yo acabo de enviar una fotografía para que volvamos al pasado. Vámonos a la Plaza de la Bandera, Pedro, y muéstrame ahí a esa joven, Angeli Moreno, que hasta hace unos días era una diosa en las redes sociales. ¿Quién es ella? Angeli Moreno es una politóloga dominicana que se pasó en ese tiempo de la Plaza de la Bandera. ¿Qué es lo que dice ahí? Al gobierno pasado. ¿Qué es lo que dice ahí en la pancarta? Dice ahí, estoy harta de meterme el celular en los panties. Ay, Dios. Bueno, eso fue lo que presentó Amado el día pasado. Necesitamos un cambio. Dice Angeli Moreno, ella, que es politóloga. Que tuvo una preocupación, Amado. Quería saber si el celular era en vibrador. En ese yeah. plano yo no voy a entrar, sí. ¿verdad? Pero Angeli Moreno, la ocurrencia una mujer bellísima, porque es una mujer bellísima. Es la de este lado, la más bonita. Yo no sé si tiene talento porque no la conozco. Como la más bonita. Son bonitas las dos, son bonitas. La de la izquierda. Discúlpame, Carolina. La de los ojos verdes. Ella, que vive criticando, que fue a la Plaza de la Bandera, que de ahí emitió muchísimo discurso en contra del sistema, la entrevistaron el otro día porque es alta funcionaria del gobierno, ganando 125 mil pesos. Y no ¿actualmente? Ella. Pero que también era funcionaria del gobierno pasado, ya lo dice. Y no supo responderle a la población qué es lo que ella hace. Pero no me crea a mí. Vámonos a la fuente. Vámonos a la prueba. Pónganme el video donde Angeli Moreno, que hoy está ganando 125 mil pesos mensuales, lo dice. Vamos a ver. Yo creo que se ha malinterpretado ese tema. Ahí no dice que soy secretaria. Ahí simplemente habla del Ministerio Administrativo de la Presidencia y lo tiene como un secretariado. O sea, el secretariado administrativo de la Presidencia, ese no es el puesto. La naturaleza del puesto que desempeño ahí no me permite dar opiniones en público sobre lo que yo hago. Pero no es la primera vez que yo trabajo en el Estado. Yo tengo 9 años. Ahora llevo 6 años. Y este es un año con el PRM, con el gobierno del PRM. Yo me he dedicado siempre a trabajar para el Estado. Okay. No para los gobiernos. Entonces, tú no puedes decir qué hace la Secretaría de la Presidencia. La Secretaría... O sea, ¿Qué función? Esa función es de inteligencia, es que no hay información privilegiada. No es secretaria, lo que pasa es que, como dice secretario administrativo de Presidencia, no tiene que ver con mi puesto. Pero ahí yo estoy en la parte de asesora, pero no estoy facultada para poder hablar de las cosas que hago por la naturaleza. Antes tú no criticabas ese tipo de posiciones. Es que yo no estoy hablando de que ese tipo de posiciones existan. Se instauró en los gobiernos del PLD de que las personas que trabajan en el Estado, por de alguna manera u otra, tienen que defender al gobierno. Esas son las personas que quizá les regalan un puesto. Yo he trabajado para los puestos que he tenido en el gobierno y este es mi 9º año. Bueno, estoy en razón con Casals, no puede ser mi compañero. Obviamente ya tiene... ¿Qué fue? ¿Estás entendiendo, sociedad, lo que te he dicho desde el primer día? Es que el problema no es el PRM o Luis Abinader o el PLD Danilo o el PLD Leonel. Es el sistema con el que tenemos que romper. Y por eso yo siempre he dicho que yo no asumo, y mira que me lo ofrecieron en muchísimas ocasiones, posiciones en el Estado. ¿Tú sabes por qué? Porque te van a maniatar, te van a decir, tú no puedes decir eso, recuerda que tú estás ganando 125 mil y tú no puedes justificar eso. Eso es lo que tenemos que combatir. Eso es lo que tenemos que combatir, aunque nos duela. Por eso que hay gente que se quilla cuando yo le digo la verdad, pero bueno, yo no tengo compromiso contigo. Por eso yo no cojo botellas. Por eso yo ni siquiera... asumiría un puesto en el gobierno. ¿Saben por qué? En ningún gobierno. ¿Saben por qué? Porque entonces tendría que callarme la bocaza y yo no puedo porque me exploto. Me muero. Entonces, me lo ofrecieron antes
Porque esa es otra. Que a veces hay gente que, como el compañero Fulvio, con su nombre, que a veces quiere tergiversar de que uno es PLDista. Pero yo he apoyado candidato del PRM, como fue Alex Díaz. Pregúntele a Alex si no ofreció a mí para allá, para el ayuntamiento. Pregúntele que yo le dije que no. Como apoyé, por ejemplo, al diputado Nicolás Hidalgo. ¿Mm? Pero ¿saben qué? Que yo no le cobro a nadie un peso por apoyarlo. Un peso no le cobro. ¿Para qué? Para luego poder darle en la madre cuando se equivocan. Lo aconsejo siempre. Yo lo aconsejo por privado. Mira, lo está haciendo mal. Ah, no me hiciste caso. Funda contigo, porque la representación mía es en función de lo que yo pienso en beneficio de la sociedad. Mandé a la tablet la imagen que me enviaron del salario que ella devenga. Sí, 125 ahí mil. Está, chamo. Hablan esa de Carolina Medina para apoyarlo con la imagen. Entonces, ¿qué es lo que sucede, señores? Mientras nosotros tengamos gente... ¿Cómo se llama la joven? ¿Cómo es el caso de Jonathan Liriano? Que se pasó muchísimo tiempo en el partido ese Frente Amplio, criticando, y ahora está ganando 125 mil también. Ah, pues. 125 mil también. Me gustaría uno así. Sí, míralo ahí. Pero también, sí, sí. Ese grupo de asesores que está nombrado con 200 mil pesos, como es el caso, coño, no tengo el nombre ahora, de la gente de Marcha Verde, muchísimos dirigentes de Marcha Verde. Caramba, si tú te Bartolomé. Vas a meter, Bartolomé Pujals, criticando, y ahora es asesor estratégico del gobierno. ¿Qué dijo? ¡Asesor! A Buquer, ¿qué dijo? ¿Cómo fue? Una botella de alto nivel, algo así. Sí. Una especie de jarrón chino, ¿verdad? En porcelana, algo así. Porcelana, cosas así. Ganando 200 mil pesos calladito. Entonces, señores, así no vamos a avanzar como sociedad. No vamos a avanzar. Porque lo que ayer estaba mal, hoy lo justificamos. ¿Mm? Muchísimos, por ejemplo, comunicadores que se hicieron millonarios, como es el caso de Eugenio Cabral. ¿Mm? La voy a jugar aquí. Sí. Se hicieron millonarios en aquellos gobiernos. El caso de Martínez Pozo, muchísima gente. No, es que ellos son periodistas. Ellos son periodistas. Que eran pobrecitos y luego estaban hasta con seguridad. Recuérdate que es una carrera. Pero ahora también hay un grupo de gente. Porque yo no critico que pongan la publicidad. No lo critico. Pero pongan la publicidad necesaria. Pongan publicidad para informar a la población. No para pagarle un favor a un canchanchan, a un compañerito del partido. ¡Caramba! ¿Mm? Haciendo gente multimillonaria. Entonces, señores, a eso es que yo voy. Al fondo de la cosa, porque si no, no vamos a avanzar. Siempre va a aparecer uno que lo va a justificar. Por eso les repito, yo a nadie le cojo un peso. Aquellos amigos que a veces me llaman, y a veces uno va a los lugares, y que porque uno tiene, ¿verdad?, la fuerza de, y la oportunidad de expresarse aquí. Tú vas a los lugares y no te quieren cobrar. ¿Mm? Tú vas a los lugares y no te quieren cobrar. No, no, de eso sí. No, no, cóbrame. Porque si un día tú metes la pata, te voy a criticar. Ah, pero si te aguanto el favor... De que tú no me cobres un servicio, entonces voy a tener que callar la boca porque tú me lo vas a sacar en cara. Muchísimos amigos me llaman. Mira, pasa por aquí con un vale gasolina. Conmigo no, porque pasa que yo trabajo. Entonces tenemos que cambiar esta sociedad, señores, pero tenemos que darle a todo el mundo. Si tenemos que darle funda a Juan, que es mi hermano, a Juan se la vamos a dar. ¿Mm? Entonces, vamos a trabajar desde la lógica de la objetividad. Desde la lógica de la objetividad, tenemos que comenzar a tumbar toda esa gente que están ahí cobrando en el gobierno, ¿m? Que es una vaina repetitiva. Tenemos que comenzar a tumbarlo a todos. Y si no lo vamos a tumbar, por lo menos vamos a poder hacer algo que sea productivo, que el país se pueda beneficiar de eso. Algo productivo. No gente que estén ahí para hoy justificar lo que ayer era malo. Qué bueno es así. Atención, Fulvio. Está reventando, tengo la información, voy para allá. La mina de Naranjo Dulce de La Vereda. La está reventando. Cosas que antes criticábamos, hoy la justificamos. Voy para allá, para Naranjo Dulce, porque una vez echamos una lucha contra Alex Díaz por eso y le cerraron la mina. Esa mina de Naranjo Dulce no se puede explotar por la altura. Están cometiendo un error ahí con eso y voy para allá. Porque me dicen que a la comunidad le dijeron, le vamos a arreglar los caminitos y déjenos explotar esto. No debe ser. Y voy para allá porque en ese aspecto, ay, qué mal. No solamente le corresponde a la comunidad, sino a todo dominicano defender los derechos del medio ambiente. Muy bien. Gracias, Yerjan, por tu